Pues muy buenas a todos, soy Traxium, estamos en Crusader Kings 2 de vuelta. Os había prometido Juego de Tronos, pero por alguna razón no me carga el mod, tengo que investigarlo, no quiere decir que esto que no vaya a haber Juego de Tronos. Pero mientras tanto, ¿por qué no vamos a empezar una serie a este pedazo de mod que existe también, que se llama The Middle-earth Project, que como podemos imaginar está ambientado en la Edad Media? Ante todo, vaya, me estáis viendo todas las keys, que lástima que estén utilizadas. ante todo, informar de que pesa un montón. Y bueno, vamos a intentar jugar con alguien interesante. La Guerra del Anillo quizás sea lo suyo. Pone aquí que la última alianza está en progreso, la caída de Arnor. Vamos a intentar jugar la Guerra del Anillo, ¿no? Como veis, está en inglés, es un poco el problema. Me gustaría jugar con una mujer, dado que hoy es el Día de la Mujer, pero me parece que no hay ninguna. Me temo que no hay ninguna. Una lástima. Por eso quería crear Juego de Tronos, porque estoy pensando en jugar con una princesa dorniense, que mola un montón, pero bueno, vamos a ver con quién podemos jugar. Con Frodo, que sería lo suyo, ¿no? Vamos a jugar con Frodo, ¿por qué no? Vamos allá. A ver qué pasa, podemos jugar con Sauron. Wow, eso debe ser un poco terrible, ¿no? Denethor segundo. Vale, va a estar un poco raro porque va a ser esto una mezcla un poco de inglés y de español, pero veremos qué tal queda. Gondor es bastante grande, mola, mola. Esto se llama Minas Tirith. Como os quejasteis, con razón, de que el mod de Señor de los Anillos para el Ejército de Iron no estaba muy bien, pues he encontrado este que está muy currado, la verdad. Y como digo, pesa un montón, lo cual supongo que se traduce en contenido. Y luego The Shire está por aquí, pero no estoy viendo. Esto es Isengard, el bosque de Fangorn. Esto es Moria, ¿no? Sí, o quizá no. Bueno, vamos a empezar a jugar y ya veremos dónde nos mete. Iníciame la partida. Va a ser raro jugar con Frodo, ¿no? Imagino. Pero bueno, quizá lo suyo sería jugar con alguna nación más monárquica, ¿no? Como Gondor o Rohan, quizá. Sobre todo Gondor. Pero bueno, y luego todos los reyes que hay por ahí y tal. No sé cómo va a ser jugar con Frodo. Supongo que de algún modo habrán preparado la campaña, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que empezar en esta época y todo eso. No quiero consejos, por favor. El proyecto del Middle-earth, estamos jugando a la beta 07. Vale. Bueno, quiero jugar, ¿no? Pues estamos en Contea, que no sé exactamente qué es esto. Quizá es el reino. ¿Está en italiano esto? Desactivar consejos, sí, todos, por favor. A ver, nosotros somos los alcaldes de Hobbiton. Está como en italiano esto, o sea, no entiendo muy bien qué está pasando. En fin, vamos a ver qué podemos hacer. Nos tenemos que casar. Frodo casándose a esta edad es un poco ñe, pero bueno. Tenemos el anillo único. Mola. Entonces, primero habrá que ver qué decisiones tenemos, ¿no? Contratar un médico de la corte. Supongo que lo suyo es irnos de aquí, ¿no? Veremos qué opciones nos da. Vamos a casarnos, ¿no? Ya que nos lo dice. Una señora lujuriosa, me temo que no. Es un dreamer. Quiere ir a Estados Unidos. Vamos a buscar a alguien que tenga algo de militar, ¿no? Esta señora tiene 90 años, quizá no sea lo suyo. No son muy jóvenes en general. Claro, también hay que tener que los hobbits, pues, viven bastantes años, ¿no? Vamos a casarlo con esta señora. Lo malo es que es ambiciosa y es xenófoba. Y esta es princesa. Vamos a casarnos con la princesa, ¿no? Sería lo suyo. Vale. Y traer un médico a la corte, por supuesto. Hay que ver qué podemos hacer, ¿eh? Heredero es soltero. Bilbo es nuestro heredero. Está un poco mayor el hombre. Pero bueno, ¿qué tiene en el tesoro? Una daga.
su daga no se llamaba daga precisamente. Nos encontramos al borde del abismo, ¿no? Algo así. Sauron se ha recuperado gran parte de su antigua fuerza, y los fuegos del Monte del Destino arden con más brillo que nunca. Su ojo nos mira y pronto sus preparaciones para la guerra estarán completas. Debes resistir a la oscuridad que está por llegar, ¿no? A ver qué enfoque podemos pillar. Lo suyo sería algo de militar, ¿no? Es que no tenemos nada. ¡A la guerra! Nos casamos, vamos a recaudar algo, quizá. Es demasiado poco, pero bueno. Vale. Ambición, pues salvar el mundo, no sé. Preparar un heredero. Bueno, por ejemplo, ¿no? El tema es, ¿a Bilbo lo tenemos que casar o qué? ¿Con Camilia? No. Pobre, ese, pobre niño. ¿Con esta señora? No quiere. Un enviado de la ciudad ha llegado con noticias de un médico que es joven por lo visto, pero es un médico reconocido. Vamos a contratarle. Vale, entonces la cosa aquí es que tendremos que ir a... ¿Cómo se llamaba? A Rivendell, ¿no? Vamos a mirar decisiones de la Tierra Media. Aprender a cantar. Debemos tener mucha piedad y riqueza. Vale, pues ver las mecánicas del juego. Hay colonización, eventos de historia, ¿no? Está ambientado dentro del legendario. Vale, pues nada, habrá que esperar a que nos salga algo, ¿no? Entiendo. Hobbit. Vamos a llamar esto Hobbiton, ¿no? Está como en italiano, tío. Es extraño. Pero bueno, tenemos tropas. Algo tenemos. ¿Y quién está en nuestra corte? Frodo, vale. Sam Sagat Gamgee es este. Samwise. Qué curioso. Al menos era que lo tradujeron, ¿no? Gamgee. Qué bien. Este se casaba con la hija de la alcaldesa o algo así. Acababa siendo alcalde. En algún momento tenemos religión, ¿no? Perinat. Joder, molaría que estuviera en español. Es que va a ser un poco coñazo ir traduciendo todo. Esto es... ¿Dar artefacto? No. ¿Cuántas tropas tiene este hombre? 193. Podríamos acabar con ellos, tío. Tenemos consejeros. Hacemos una reclamación. Venga. Por las risas. Igual podemos conquistar algo. Total, mientras tanto. Supongo que van a ser eventos. Porque no tiene mucho sentido que nos quedemos gobernando, ¿no? Tendría que ser como el cumpleaños de Bilbo. Aunque la cuestión de Bilbo es que cuando... O sea, obtener el anillo era posterior, era después del cumpleaños, pero bueno. Entonces, un poco raro todo esto. Asignar tutor. Anarquía. Ahora, obviamente, tiene que haber algún tipo de historia. Necesito ayuda con un asunto privado del que no deseo que se haga cargo el Guadalequi. Hay quienes piensan que no soy diplomático y temo que tengan razón. Vale, pues vamos a intentar que nos ayuden con el chantajista. ¿Qué probabilidades tiene esto? 3% anual. Vaya desastre. Vale, nos las hemos arreglado y ganamos diplomacia. Isengard, tío. Saruman está súper bien hecho, ¿no? Le damos el anillo. Mejoraría su opinión con nosotros. Tiene bastantes años, ¿no? El pobre hombre. Me cuentan. Y los orcos, tío, qué bien hechos. Mola, mola. Y aquí estará Sauron. Oscuro signore. Confirmamos que está en un italiano extraño. Una mezcla de italiano, inglés y castellano. Me parece bien. Teníamos una reclamación, maldita sea. ¿Vamos a hacer algo en contra de nuestro señor? Tenemos un pacto en agresión. Me cago en...
Es un lujurioso. Nada, no podríamos clonar igualmente. Pero esto es un tanto curioso. Quizá debería haber tomado a otras personas. Otro reino. Quizá hubiera sido lo suyo. Pero bueno, por probarlo. Es la hora, Frodo. Vale. Soy un poco impaciente, ¿no? Gandalf ha dado órdenes para que abandonemos la comarca y nos vayamos a Rivendell. Y debes hacerlo con celeridad. Sansa Gamgee, tu jardinero te acompañará. Estoy preparado. Nos vamos con la Compañía del Anillo. Meriadoc, Esamsagaz y Peregrin. De conteo. En fin. ¿Vale? ¿Y quién es nuestro regente, Watto? Vale. Vale, nos hemos encontrado. Ah, ¿cómo se llamaba? Strider, que nos dicen que es. Aquí directamente nos dicen que es Aragorn, que tiene ya casi 90 años. Wow. ¿Cómo se llamaba? En la serie. Bueno, en la serie, en los libros. ¿Cómo era, tío? Puntos. No, no me acuerdo, tío. Me cago en la leche. Vale, es un amigo de Gandalf y nos va a ayudar a alcanzar Rivendell. Perfecto. Vaya puto jefe. Heredero de Isildur, nos lo cuentan todo aquí. La verdadera sangre de Númenor. ¡Nazgûl! En nuestro camino a Rivendell nos persiguen los Nazgûl, ¿no? Pero Aragorn está con nosotros en el valle de Imladris. Pero el valle de Imladris está todavía muy lejos. Vale, no va a pasar nada. ¡Vivo! Vale, gracias a las habilidades de Aragorn y a la ayuda de Glorfindel, conseguimos huir de los Nazgûl y vemos Imladris, ¿no? Estamos a salvo. Es el puto amo, tío. Le caemos mal, esto no tiene mucho sentido. Voy a bajar un poco la velocidad. Hemos llegado a Rivendell. Parece que se va a reunir un gran concilio. Vale. Y vienen emisarios de todos los pueblos libres. Perfecto. Hador, ¿de qué me suena este hombre? ¿Cómo se llamaba? Aragorn. Gandalf está aquí. Mirad el ronzo. Qué majo. Y esta es Celebrian. Están muy bien hechos los retratos. Pasa que es que tiene muchos años, ¿no? Bueno, nos ha traicionado el amigo Saruman, me acaban de contar. Hay un asedio aquí. ¿Por qué? ¿Cuántas tropas tiene? 12.000. Bueno, no es como una gran burrada, ¿no? No sé si es que hay un asedio o están construyendo algo. Creo que hay un asedio. Vale, estos no se llevan bien. Vale, pues estamos en el concilio de Elrond. Vamos a ver si es igual que en las películas o va a cambiar. ¿Esto qué es? Nelgitoe. Amon-Hen. Peregrin Took. Pero en teoría tendría que indicarnos como que estamos en otra corte, ¿no? Es un poco falso lo de que seamos como el alcalde de Hobbiton. Pero es necesario porque el CK2 requiere que tengamos un título. Si no, es como perder la partida. Entonces exige que tengamos un título. Dol Guldur están aquí controlado por Mordor. Y Anmar. Anmar en teoría es vasallo de. De Gondor. O empieza siéndolo. Bueno, parece que no. Heredero soltero, Bilbo, cásate, coño. Mirad, la camiseta de Mithril. Qué guapo, tío. A ver si nos la da. Nos tiene que dar el Rivendell en teoría. Un poco la velocidad. Y tenemos que mandar un cargo de comandante. Gollum, hijo de Rigol, ¿qué me estás comentando, tío? Vale, encontramos unos borrachos. Vamos a buscar otra manera de mejorar nuestra habilidad marcial. No lo veo muy claro eso. ¿Cómo narices está Gollum con nosotros? Está más basado en los libros que en la película. Entonces, quizá pasen muchos años o muchos meses en cada
en cada momento en realidad. Y hay una diferencia importante. La compañía del anillo. Se ha decidido que el anillo debe ser destruido en el Monte del Destino. Además del portador del anillo Frodo y el mago, la compañía incluye a Aragorn, a Boromir de Gondor, al elfo Legolas, al enano Gimli y a los hobbits Sam Sagat, Meriadoc y Peregrin. Nos vamos. ¡Yuhu! El anillo va al sur. Vamos en misión al Monte del Destino. Pero el paso de Cardalas está cerrado. Así que nos vamos a las minas de Moria. Pero una bestia con tentáculos nos ataca desde un lago fuera de las puertas. A las minas. Estamos en Moria, estamos aquí. Lórien, tras un largo camino, dándonos prisa por intentar evitar quien sea que nos haya seguido las minas de Moria, finalmente llegamos al reino elfo de Lórien. A salvo entre sus fronteras, tu grupo consigue por fin descansar un poco, reequiparse y tomar consejo con Celeborn y Galadriel. Quizá los elfos más mágicos y más sabios de la Tierra Media. Qué guay, tío. Estamos en Lórien, que está aquí, en Lothlórien. Con el Anduin. Bueno, se ha muerto nuestro suegro. Con barcos. Navegamos hacia el sur de Lórien hasta el delta del Anduin, ¿no? Bueno, hacia abajo del Anduin. Un día, mientras recolectamos leña para el fuego, Boromir se acerca y quiere ver el anillo. Está muy alterado e intenta. Bueno, empieza a hablar de forma. Bueno, enfadado, de cómo Gondor necesita ayuda. Gondor necesita auxilio y Rohan responderá, ¿no? Y que es estúpido destruir el anillo. Así que intenta coger el anillo. Desaparecemos. Escapamos utilizando el poder del anillo para hacernos invisibles. Conseguimos esquivar a Boromir, que intenta agarrarnos, ¿no? Bueno, nos ayuda Sam. Y aquí es cuando nos separamos del resto de la compañía, entiendo. Bueno, parece que es muy. Parece que es muy exacto, ¿no? Que un duque se ha rebelado contra el Señor Oscuro. Será en guerra contra Sauron, tío. Qué gracia. A Mordor. Dejamos la compañía con Sam y nos vamos hacia el este. Será un largo viaje, pero si no encontramos nosotros un camino, no lo hará nadie. Vale, parece que sé exactamente lo del libro, lo cual quizá no es muy entretenido, ¿no? Pero bueno, al menos se puede seguir, ¿no? Podemos ver que lo de Frodo está bastante bien, es bastante completo. Frodo está de búsqueda. Ay, lo que nos queda. No nos han dado lo de Mithril, ¿verdad? Fertilidad menos 500. No, no nos ha dado la camisa de Mithrilo. Qué lástima, tío. Eso es súper bueno. Ya no sabe cuándo volverá a aparecer un evento, ¿no? Perfecto, conseguimos un rival para Sam. La Puerta Negra. Guiado por la criatura Gollum, alcanzamos la Puerta Negra. Sauron y sus ejércitos están marchando, pero no nos arriesgamos. Gollum nos cuenta de otro camino, un pasaje secreto. ¿Suena bien? Están aquí peleándose esta gente, tío. Estos tienen 951 hombres, pero la revuelta tiene 9.000. Y el Sauron tiene 105.000 tropas. Vale. Vale, somos valientes, qué bien. Devastación de Mordor. Alegato. Madre mía, vámonos a la guerra. A ver, a ver, a ver. No la vamos a liar. A que habremos tardado varios años. Alegato contra este señor, que tiene 220 tropas, nosotros tenemos 500. ¿Podremos con él? O la mala reclutamos mercenarios. Vamos a crear la guerra. A lo loco. Vale.
Eisenbold. No tenemos comandantes, tío. Ah, qué lástima. Sí, en teoría Gollum, ¿no? Vale, bueno, pues no pasa nada. Vamos a ver si podemos con ellos. Intentando no cruzar un río, por ejemplo, sería bastante bueno. Y recuperando la moral. 1,7 a la semana, me cachis la mar, tanto va a tardar. Vale, han levantado mercenarios, yo creo. Porque estos tíos no sé quiénes son. Esto es la típica por la que la liamos. ¿A dónde van estos? Ah, pero estos le están asediando, ¿no? Lo que pasa es que los cabrones han aprovechado. Vamos a intentar acabar con el ejército pequeño primero. Y luego iremos a por... ¿What? El viejo bosque. ¿Quién es esta gente, tío? Sí, pero ¿dónde está el viejo bosque este? The Old Forest. ¿Aquí? ¿Barrowdowns? ¿Qué es esto, tío? Wow. Bueno, el caso, que no me vayáis. Yo quiero conquistar esto, pero me preocupa bastante este ejército que hay aquí al lado. ¿Podremos subir a tiempo si nos atacan? El maestro Tom, no será Tom Bombadil. ¿Es Tom Bombadil? ¿What? La está liando. Ithilien, alcanzamos los bosques de Ithilien, pero los ejércitos del Señor Oscuro están en todas partes. Su gran guerra debe comenzar pronto. Es que debes viajar lentamente y con cautelas para que no te pillen. ¿Vale? Wow, Tom Bomb fucking Vadil, tío. Este tío es como el puto jefe. Vale, Ponto Beren se ha muerto. Y hay puestos libres en el consejo. Pues tú mismo. Ahí nos atacan. Bueno, nos han reventado, tío. Qué lástima. Vamos a retirarnos, a ver cuántos sobreviven. Ah, nos han petado el ejército entero, qué pena. Ah, pero es que estamos en guerra con este señor. Uf, esto puede significar la derrota muy fuertemente. Vamos a rendirnos a ver qué pasa. Y si otra cosa no podemos hacer. Vale. Perderemos honor y alguna cosilla así, pero bueno. En fin, buen intento. Ok. Mira, ganamos uno marcial. Perfecto. Pues qué lástima, tío. ¿Puedo hacer algo contra mi señor? Independencia. Estaría bastante correcto, ¿no? Este hombre debe dinero a todo el mundo, tío. Necesitaríamos juntar dinero. A Mordor. Tras ocultarnos durante edades, hemos visto la oportunidad. Los hombres de Gondor han alcanzado una gran victoria. Y ahora marchan a Mordor. El ojo está distraído y los últimos ejércitos están luchando. Bueno, están yendo al frente, ¿no? Vale, vamos a ir por las escaleras secretas. La escalera secreta tiene un nombre concreto, ¿verdad? También. Bueno, mientras escalamos las baldosas de Cirith Ungol y nos ocultamos en un pasaje oculto, somos atacados por Selob. Nos despertamos para encontrar que los orcos nos han capturado. ¿Vale? Sam Sagaz el Bravo. Sam interrumpe en la habitación blandiendo a Daga. Daga igual es de otra franquicia de libros, ¿no? Daga es del Final Fantasy IX, madre mía. Ha venido a rescatarte. Asesina a los pocos orcos que quedan y juntos nos vamos del castillo. Ahora vamos a por la misión final. Angorn. Wow, ha cambiado esto un poco, ¿no? El monte del destino tras un tortuoso camino. Esto está siendo invadido por la revuelta. Medio delirando, finalmente alcanzas el monte del destino. Y al final no puedes hacerlo. El anillo, el precioso. Y de repente algo te ataca desde la espalda. Espera, Gollum, no, soy tu señor. Mientras intentas retomar el anillo,
luchas contra Gollum, que finalmente consigue el anillo y escapa con él. Se ha terminado. Estoy muy cansado. Si solo. ¿La hemos palmado o qué? Pues muy triste esto, ¿eh? El peregrino gris. Gandalf se ha ido. A causa de otros conflictos de la Tierra Media, su ayuda puede ser todavía valorada, pero ya ha ayudado un montón. Vale, Gandalf se ha ido a Húmington. Entonces, Frodo ha fracasado, tío. Qué triste. En fin. Supongo que la historia alternativa puede ocurrir también. De todos modos, me ha parecido un poquito aburrido. Habrá que probar a jugar, ya digo, con un reino, al librar batallas y tal. Quizá lo suyo sería jugar con Aragorn, restaurar el reino unido, ¿no? Que se llamaba. Y poco más. Os animo a probarlo. Está en la página de Steam, en la Workshop. Nada más. Un abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.